Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Vamos a esperar un par de minutos a los demás compañeros y empezamos. Bien, jóvenes, si se visualiza la diapositiva, me confirman, por favor, si se visualiza. Buenos días, profesora. Sí se ve. Ok, vale. Si se visualiza. Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Isela, hola, Omar, hola, Leiby, hola, Stephanie, hola, Davy, hola, Lucía, hola, Jonathan. ¿Qué tal? Hola, Yanela. Hola, Van. Hola, Yanina. Hola, Kareli. Hola, Nicole. Hola, Brigi. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Empezamos, empezamos. Uy, disculpen un ratito. Me atoré. Bueno. La frase del día, a veces tienes que levantarte tú mismo y continuar, ¿no? Vamos, sí puedo, con todo. Sí, se puede. De hecho, hay momentos en que no nos vamos a sentir bien, ¿no? De hecho, hay momentos en que tal vez nos sentamos algo frustrados. Y es parte de, o sea, no es que seamos débiles, ¿no? Es parte de, somos humanos, podemos sentir tristeza, alegría, frustración, satisfacción, decepción, es parte de, pero siempre con el mismo objetivo, no siempre con el mismo propósito, que es alcanzar esa vacante.
mentalizarnos y ejecutarnos y estudiar. Sí, tranquilo, 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 Jonathan. Con tranquilidad, con tranquilidad. Que sí se va a lograr, sí se va a lograr. Vocabulario, plétora. Este negocio me está dando ganancias en plétora. Pensaba solo ganar el 20% de la inversión, pero estoy ganando el 80% de la inversión. Este negocio me está dando ganancias en plétora. Pensaba ganar solo el 20% de la inversión, pero resulta que ahora estoy ganando el 80% de la inversión. A ver, buscamos abundancia. Sí, sí, abundancia. Abundancia. Bien. Principalmente plétora es abundancia de sangre. Hemorragia. Principalmente plétora es abundancia de sangre. Pero sinónimo también se entiende por abundancia. Seguimos. Ecuménico. La naturaleza de una pandemia es ser ecuménica. La pandemia tiene por naturaleza ser ecuménica. La pandemia tiene por naturaleza ser ecuménica. Pandemia. Pandemia. A ver, ¿cuál es el sinónimo? Si la naturaleza de la pandemia es ser ecuménica. Universal. Claro, Omar. Universal, ¿no? Si la naturaleza de la pandemia es ser ecuménica, entonces, sinónimo, universal. Universal. Bien. Seguimos. Factible. Este proyecto es factible. Este proyecto es factible, cumple con los requisitos. Realizable, profesora. Realizable, ¿no? Realizable. Este proyecto es factible, cumple con los requisitos. Realizable. Ejecutable, factible, realizable, plausible. Ejecutable, factible, realizable, plausible. Bien. Segregación. Este grupo de personas está siendo segregada. No los están incluyendo, no los están considerando. Este grupo de personas está siendo Este grupo está siendo segregado. Este grupo de personas está siendo segregado. Discriminación. Claro, discriminación, no sé. Claro. Sí, sí, está bien. Discriminación, exclusión. Bien. Segregación. Encono. Profe, no siento amor. No siento amor por esa persona. Siento encono. No siento amor por esa persona. Siento encono. Odio. Odio, claro. Odio, tirria, rechazo, animadversión. Y un último término. Punible. Profe, ¿qué es punible? Ah, no obedeciste a mamá. Ahora mamá va a imponer una punición. No obedeciste a mamá. Mamá va a imponer una punición por no obedecer. Esto es por no obedecer. Castigable. Claro, si punición es castigo, entonces punible, castigable. Punible, castigable. Bien. Chicos, hoy trabajamos estructura textual. Jóvenes, hoy trabajamos estructura textual. ¿Qué corresponde a tema, tema central, idea principal, intención, resumen, título? Tema. El tema es de qué o de quién se habla generalmente en el texto. El tema, de qué o de quién se habla generalmente en el texto. El tema puede ser un sujeto, un objeto o una idea global que se desarrolla en el texto. Bien. Puede ser una palabrita o una locución. En un texto mixto, es decir, en un texto continuo y en un texto discontinuo, el tema debe incluir a ambos formatos. Es decir, texto continuo y discontinuo. En un texto mixto, es decir, texto continuo y discontinuo, el tema debe incluir ambos formatos. El título de la imagen puede incluir el tema. Puede incluir el título de una imagen, un texto, en un texto mixto puede incluir el tema.
En un texto dialectal, el tema es el punto de cuestión. En el texto dialéctico, texto A, texto B, el tema es el punto de debate. La bibliografía me puede ayudar a determinar el tema. Me puede ayudar a determinar el tema. No quiere decir que sí o sí incluya el tema. Tema central. El tema central es el asunto medular. Profe, ¿y en qué se diferencia el tema con el tema central? Es que el tema central indica con mayor precisión. El tema central indica con mayor precisión el tema. El tema central indica con mayor precisión el tema. Por ejemplo, el tema es consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Tema. Tema central, consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. El tema es consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. El tema central es consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Mayor precisión, mayor exactitud. Esa es la característica del tema central, que se determina mayor precisión, mayor exactitud, ya sea precisando el lugar, el tiempo o el contexto. Se redacta en una frase o locución. Igual en texto mixto, incluye tanto texto continuo como discontinuo. El título me puede ayudar a determinar el tema central. En un texto dialéctico, el tema central corresponde al punto de discusión que va a decantar tanto postura en tesis a favor o en tesis en contra. Hay que tener en cuenta si la tesis a favor o en contra corresponde al autor o a las citas. La bibliografía, la fuente, me puede ayudar. Idea principal. La idea principal es lo que se dice a partir del tema o del tema central del texto. La idea principal es lo que se dice a partir del tema o del tema central del texto. La pregunta a formularse es, ¿qué se dice mayormente a partir del tema o del tema central del texto? ¿Qué se dice mayormente a partir del tema o del tema central del texto? Se redacta en una oración, a veces como una frase. Se redacta como una oración, a veces se redacta como una frase. Igual en un texto mixto hay que tener en cuenta tanto el formato continuo y discontinuo. La idea principal normalmente está de manera implícita, es decir, se tiene que interpretar. La idea principal normalmente está de manera implícita, es decir, se tiene que interpretar. Intención del autor. La intención del autor siempre va a responder al tipo de discurso. La intención del autor siempre va a responder al tipo de discurso. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente, que la intención del autor siempre va a responder al tipo de discurso, ya sea si es expositivo, si es argumentativo, si es instructivo, va a responder al tipo de discurso, ya sea si es instructivo, argumentativo, expositivo, narrativo, descriptivo. Por eso es que se indica, está conformado por el verbo infinitivo, es según el tipo de discurso, el verbo infinitivo es según el tipo de discurso más el tema central. El verbo infinitivo es según el tipo de discurso más el tema central. Bien. En un texto mixto, igual tener en cuenta tanto texto continuo como discontinuo, la intención va a depender del tipo de texto, del tipo de discurso, y puede estar explícita la intención o puede estar implícita. Puede incluir las preguntas por tono, a veces, ¿no? Tono, es decir, el factor emocional del autor. Título. Las preguntas por título ya en San Marcos no son tan usuales, ya no son tan convencionales. Hace ya varios años que no se pregunta por título, pero de todas maneras hay que tener en cuenta, si es que vas a postular a Villarreal, Villarreal sí incluye preguntas por título. El título es la nominación del texto. El título es el resumen de la idea principal. El título incluye la idea principal. Es el resumen de la idea principal. El título incluye el tema. Es el resumen de la idea principal. Tengamos en cuenta, el título incluye el tema y es el resumen de la idea principal. En un texto mixto, igual, tomar en cuenta el texto continuo y discontinuo me va a ayudar
tener en cuenta los dos formatos. El título es preciso, no detalla, no entra más detalles. Resumen, el resumen es la esencia del texto. El resumen incluye, el mejor resumen, un buen resumen, incluye el tema o la idea principal del texto. Un buen resumen incluye el tema o la idea principal del texto. Incluye el tema o la idea principal. Incluye el tema o y la idea principal, porque puede incluir el tema y la idea principal o la idea principal. Puede presentarse de manera explícita, ¿sí? Al final del texto, normalmente al final del texto, con un conector de síntesis, en conclusión, en síntesis, en suma, en rema. Jóvenes, ¿hasta aquí vamos bien? Si hay dudas, me avisa. Si hay dudas, ¿hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Si hay dudas de algún punto, de algún tópico en particular, ¿no? Ya. Ok, entonces pasamos a los textos, pasamos a los textos. ¿Cuánto tiempo para el texto 1, jóvenes? ¿Cuánto tiempo para el texto 1? Siendo 10 con 2, siendo 10 con 2, ¿cuánto tiempo para el texto 1? ¿Hasta las 10 con 10? ¿Cuánto tiempo para el texto 1? ¿5 minutos? Ah, ya, genial. ¿Se puede desarrollar en 5 minutos? Perfecto. Si se puede desarrollar en 5 minutos, perfecto. Ya. 8 minutos. Ok, 8 minutos. Entonces, hasta las 10 con 10. Vamos por las 5 correctas. Vamos por las 5 correctas.
A ver, ya tengo cuántas confirmaciones. Tiene que confirmar, chicos, 10 con 10. 10 con 10 es el tiempo. Empezaron 10 con 2, 8 minutos, 10 con 10. Ya son 10 con 11. Tienen que confirmar. Claro, si ya terminaron, van avanzando con el otro texto. Así es, chicos. Profe, yo ya terminé, van avanzando con el otro texto. Ok, ya hay más de una confirmación. Bien. Empezamos entonces, empezamos con el texto. Empezamos con el texto. No, chicos, nosotros quedamos 10 con 10. 10 con 10 se empieza. 10 con 10 se empieza. Pero si ya terminan antes, empiezan con el otro texto. Terminan antes, ya arrancan con el otro texto. Bien, veamos el texto número 1. El rechazo a la muerte puede entenderse como un rechazo a la privación de una persona. Ah, rechazo a la muerte, rechazo a la privación de una persona. Ello puede ilustrarse mejor con un ejemplo de privación, cuya gravedad se aproxima a la de la muerte. Ah, ya. Ejemplo de privación, que se aproxima a la cercanía de la muerte, a la proximidad de estar ya tan inminente a morir, próximo a la muerte, próximo a la muerte. Bien. Supóngase que una persona inteligente sufre un daño cerebral que se reduce al estado mental de un niño. Oh, bien, se reduce al estado mental de un niño. Y que los deseos que le quedan pueden satisfacerlo un cuidador, un custodio, por lo que no carece de nada. Este acontecimiento lo consideran ampliamente como una desdicha grave. No solo sus amigos y familiares, sino también la sociedad, pues la persona que alguna vez fue ya no existe. Claro, el entorno de esta persona que se ve reducido, de que se ve reducida, el entorno de esta persona que se ve reducida al estado mental de un niño, causa pena, causa lástima. Sus amigos, sus padres, familiares sienten pena. La sociedad siente pena por esta persona que se ve reducida al estado mental de un niño. El adulto inteligente se ve reducido a este estado. Es el sujeto de la desgracia, el que, por el que sienten pena, lástima. Sentimos lástima por él, aunque desde luego a él no le importa su estado. Claro, como está reducido al estado mental de un niño, no le importa su estado, no es consciente de su estado. Pero los que están alrededor, padres, familiares, amigos, la sociedad en sí que lo ve, sí siente pena, siente lástima. Pero él no es consciente de su estado. La idea de que este hombre ha sufrido una desdicha está sujeta a las mismas objeciones, a los mismos cuestionamientos que se han hecho en relación a la muerte. Su condición es la misma que tenía a los 3 meses de edad, aunque ahora es mayor. Esa persona que ha sufrido un daño cerebral, que se ve reducido al estado mental de un niño. Dice bien. Su condición es la misma que tenía a los 3 meses de edad, aunque ahora es mayor. Lo mismo puede decirse en relación a la muerte. La condición de quien ha muerto es la misma que tenía antes de nacer. La condición de quien ha muerto es la misma que tenía antes de nacer, del aún no nacido. Entonces, si se siente pena por, como bien se menciona aquí, si no sentimos lástima por el aún no nacido, ¿por qué sentir lástima por el que fallece? ¿Por qué sentir lástima por el que muere? La misma, el mismo tratamiento que con la persona que sufre un daño cerebral. El mismo tratamiento con la persona que sufre un daño cerebral. Se siente lástima por esa persona que ahora está en el estado mental de un niño. Se siente lástima. Pero no se siente lástima de la persona que no se siente lástima de la persona que realmente es un niño, que realmente tiene 3 meses de edad.
la misma objeción o las mismas objeciones con el fallecido. No se siente lástima por el aún no nacido. No se siente lástima por el que aún no nace, pero sí se siente lástima por el fallecido. Entonces, en todo caso, ¿por quién deberíamos sentir lástima? ¿Por quién deberíamos sentir pena? Si están en la misma condición, el aún no nacido con el fallecido. Ambos no tienen condición moral. Ambos no tienen decisión moral. Ambos no tienen disyuntiva moral. Entonces, ¿por qué sentir lástima por el fallecido y no sentir lástima por el aún no nacido? Como bien se menciona aquí. Entonces, en todo caso, ¿por quién deberíamos sentir lástima? En este caso, en el texto A, el rechazo a la muerte, el rechazo a la muerte, claro, ¿no? Si no se siente lástima por el que aún no nace, que no tiene condición moral, aún no tiene condición moral, ¿por qué sentir lástima por el fallecido, por el fenecido, si está en la misma condición? ¿Por qué sentir lástima por el fallecido, por el fenecido, si está en la misma condición? El rechazo a la muerte en el texto A es justamente con respecto a... A ver, me dicen... Claro, prácticamente el autor está indicando ello, ¿no? Si están en la misma condición, ¿por qué sentir lástima por uno y no sentir lástima por el otro? En todo caso, ¿por quién deberíamos sentir lástima? O mejor, no sentimos lástima por ninguno de los dos, ni por el fallecido, ni por el que aún no nace. Ni por el fallecido, ni por el que aún no, ni por el que aún no nace. Bien, bien curioso, ¿no? Hay una disyuntiva ahí. Bien. En el texto B, jóvenes, en el texto, chicos, en el texto B. En el texto B, el rechazo a la muerte se mide porque hay un nivel de lástima, porque se siente pena, se siente lástima por el fallecido, o el rechazo a la muerte es por lo que se está dejando por hacer cuando ya se está cerca a la muerte. En el texto B, el rechazo a la muerte se mide por qué. ¿O por qué se daría el rechazo a la muerte? ¿Por qué? ¿Por la lástima? Por las condiciones en las que se fallece. Por las condiciones, ya. Pero particularmente, ¿qué condiciones? En este caso, mentales. Ya, mentales en el texto B. A ver, ¿por qué me dice por lo que se deja? Por lo que deja. Lo que no ha cumplido, ¿no? Lo que no ha cumplido, lo que no ha realizado, lo que no ha ejecutado, lo que le falta por hacer. Por lo que está dejando de hacer, menos cosas que ha hecho en su vida, por lo que ha dejado, por las acciones o los propósitos inconclusos. Ok, bien. Bien, bien. A ver, en el texto entonces se indica lo siguiente. El rechazo a la muerte debería depender de lo que hayamos dejado inconcluso. Debería depender de lo que hayamos dejado inconcluso, de lo que nos falta, hacer. Y también de la capacidad que nos queda para hacer cosas. Cuanto más realizaciones que consideramos importantes hayamos concretado, y cuanta menos capacidad nos quede, más dispuestos deberíamos estar a enfrentar la muerte. En otras palabras, ¿qué dice el autor del texto? Cuanto más ya hayamos conseguido y cuanto menos nos quede por hacer, ¿para qué rechazar la muerte, no? ¿Para qué rechazar la muerte? Hay que aceptar, hay que resignarnos. Si ya cumplimos varios propósitos, si ya cumplimos varios objetivos y nos queda muy poco por hacer, entonces, ¿para qué rechazar la muerte? Resignarnos. ¿Para qué rechazar la muerte? Resignarnos. Se habla de muerte prematura cuando se ciega una vida donde muchas personas se quedan sin cumplir, donde muchas promesas, perdón, se quedan sin cumplir. Uy, se habla de muerte prematura cuando muchas promesas se quedan sin cumplir. Pero cuando ya no queda capacidad para hacerlo lo que no se hizo, o cuando hemos hecho todo lo que consideramos importantes, entonces deberíamos estar resignados. No deberíamos resistirnos a la muerte. Como bien mencionaba hace un momento, como bien indicaba hace un momento. Si, según el texto, si ya se cumplió, si ya se hizo, ¿para qué rechazar, no? Si ya se cumplió, si ya se hizo, ¿para qué rechazar? Resignarse. En principio,
las aprensiones. ¿Tenemos una pregunta por sentido contextual con respecto a aprensiones, me parece, o me estoy equivocando? Aprensiones. A ver, chicos, me confirman si hay pregunta con respecto a ello. A ver qué dicen. Sí hay, ¿no? Sí hay pregunta por sentido. Sí hay pregunta por sentido contextual. Bien, veamos. En principio, las aprensiones de una persona ante la proximidad de la muerte deberían estar afectadas por todos los actos importantes que dejó sin realizar. Uy, jóvenes, entonces la persona que está cerca a la muerte tendría aprensiones por todo lo que dejó sin realizar. Entonces, chicos, si la persona que está cerca a la muerte tiene aprensiones por todo lo que dejó sin realizar, dime, ¿va a estar resignado? A ver, si la persona que está cerca a la muerte tiene aprensiones por todo lo que dejó sin realizar, ¿va a estar resignado o se va a cuestionar? ¿Va a estar resignado o se va a cuestionar? La persona que está cerca a la muerte. Si la persona que está cerca a la muerte siente aprensiones por todo lo que dejó sin realizar, ¿se va a resignar? Si empieza a pensar todo lo que dejó sin realizar. Se va a cuestionar, exacto, se va a cuestionar. ¿Por qué no lo hice? ¿Qué pasó que no lo hice? ¿Por qué no lo hice? ¿Qué pasó que no lo hice? ¿Qué sucedió que no lo hice? ¿Por qué razones no lo hice? Entonces no va a estar resignado, se va a cuestionar. Y si empieza a cuestionarse por qué no lo hice, qué pasó que no lo hice, cuándo no lo hice, bajo qué circunstancias no lo hice, ¿va a estar seguro o va a dudar? ¿Va a estar seguro de su muerte o va a dudar de su muerte porque le falta realizar actividades? ¿Qué dices, Adriana, Nicole y Cela? Si empieza a cuestionarse por qué no lo hice, bajo qué circunstancias no lo hice, ¿va a estar seguro de su muerte o va a dudar? Va a dudar, claro, va a dudar. Va a dudar, exacto, va a dudar. Ya, entonces tengamos en cuenta, va a dudar. Texto B, aquí está, la fuente. Sin embargo, algunos logros podrían sobresalir como sustitutos de otros. Sin embargo, algunos logros podrían sobresalir como sustitutos de otro. Podrían sobresalir como sustitutos de otro. Nunca logré hacer eso, pero conseguí esto otro. Nunca logré hacer eso, pero conseguí hacer esto otro. Podríamos pensar, o también habrán otras de la forma, ya que esto no se incluyó en mi vida, puedo morir satisfecho. En síntesis, jóvenes, el rechazo a la muerte para el texto B se mide según lo que ha dejado por hacer, lo que le falta hacer o lo que ya hizo. Claro, son distintos enfoques con respecto al rechazo a la muerte. Por ejemplo, en el texto B, ¿por qué motivo se puede rechazar la muerte? Se puede rechazar la muerte por lo que no se dejó, por lo que se está dejando por hacer. En el texto B, el motivo del rechazo a la muerte se puede medir por lo que se está dejando por hacer en vida. Y en el texto B, el motivo del rechazo a la muerte es por el rechazo a esa condición. Se siente lástima, se rechaza la muerte, se siente lástima por esa condición. Ya no, ya está fenecido, ya está fallecido, ya no puede, ya no tiene más, ya no tiene condición moral. Se siente pena por el fallecido, se siente rechazo por el fallecido, lástima por el fallecido. Entonces aquí es las razones, ¿no? Las razones que se sustentan en cada texto, ¿por qué se rechaza la muerte? ¿Por qué se rechaza la muerte? A ver, chicos, numeral 1,
me indican su respuesta. Si tienen respuesta en el numeral 1, me indican su respuesta. Dedito, casita. Ya, dedito. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya la C. Dedito. Bien. A ver, vamos a evaluar la alternativa C. La lucha del hombre. La lucha del hombre contra la idea de la muerte. Ah, jóvenes, pero un segundo. Aquí se está poniendo en cuestión la idea de la muerte. Aquí se está poniendo en cuestión la idea de la muerte, porque aquí en la alternativa se dice la lucha del hombre contra la idea de la muerte. ¿Es así? No, no se está poniendo en cuestión la idea de muerte. A ver, creo que de repente han estado confundiendo con respecto a la idea que se tiene con respecto al rechazo a la muerte. Es muy diferente, idea de la muerte con respecto a ideas que se tienen con respecto al rechazo a la muerte. Claro, Stephanie, es el rechazo. O sea, no es idea de la muerte, sino idea del rechazo a la muerte. Las ideas que se tienen con respecto al rechazo a la muerte. Es muy diferente, ¿no? Ideas con respecto al rechazo a la muerte con ideas de... Claro, son diferentes. Son diferentes. Por ejemplo, si yo te digo, Stephanie, ¿qué idea tienes de la muerte? Ah, también. También, Yanela, también, ¿no? El rechazo a la muerte, ¿no? También. Exacto. Claro, Stephanie, si yo te digo, ¿qué idea tienes de la muerte? La idea que tengas de la muerte, Stephanie, la idea que tengas de la muerte, profe, la idea que tengas de la muerte, tal. Ah, bien, pero me dejo entender, parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Betsa, ¿qué idea tienes de la muerte? Ah, no, pues la muerte... La muerte para mí es ya la finalización, la finiquitación de la vida. Y si me preguntan, Betsa, ¿qué idea tienes con respecto al rechazo a la muerte? Ah, ya, para mí el rechazo a la muerte sería por, claro, para mí, por lo que me falta hacer, por lo que no he logrado hacer, o lo que me falta por cumplir. Es diferente, ¿no? Parecía. Bien, es dedito, ¿no? Dedito. Dedito. Los motivos plausibles del rechazo a la muerte. Sí, pues no, para algunos no. Es un tema bien, bien amplio y bien controversial, ¿no? Cada uno tiene una perspectiva. Uno, dedito, los motivos plausibles del rechazo a la muerte. Aprensión. Jóvenes, ¿recuerdan lo que dice en el texto? ¿Recuerdan lo que dice aquí en el texto? Aquí. En principio, las aprensiones de una persona que está cerca a la muerte. Las aprensiones de una persona que está cerca a la muerte. Que está cerca a la muerte. Es por los actos que ha dejado sin realizar. Por los actos que ha dejado sin realizar. Y yo les preguntaba, jóvenes, a ver, si está cerca a la muerte y empieza a pensar por todo lo que ha dejado sin realizar, ¿se va a resignar? Por ejemplo, cerca a la muerte y empieza a pensar todo lo que ha dejado sin realizar, ¿se va a resignar? Va a sentir preocupación, claro, de ello, va a sentir preocupación, se va a cuestionar, ¿por qué no lo hice? ¿Qué pasó que no lo hice? ¿Qué sucedió que no lo hice? ¿Cómo no lo hice? Se va a empezar a cuestionar, entonces no se va a resignar. ¿Cuándo sí se va a resignar? Cuando empieza a pensar por todo lo que ya hizo. ¿Y aquí qué dice? Actos importantes que dejó sin realizar. Actos que dejó sin realizar. Entonces le va a preocupar lo que ha dejado sin realizar. Le va a preocupar lo que ha dejado sin realizar. Va a sentir, claro, va a sentir duda, vacilación, cuestionamiento. Duda, vacilación, cuestionamiento. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, me confirman, chicos, me confirman, ¿se entendió? Y jóvenes, ¿cuándo va a sentir resignación? Yanina, Nicole, Omar,
¿cuándo va a sentir resignación la persona próxima a la muerte? Ya sabemos que la persona próxima a la muerte va a sentir duda, va a sentir preocupación, cuestionamiento cuando piensa todo lo que está dejando sin realizar. ¿Y cuándo una persona que está cerca a la muerte, próxima a la muerte, cuándo se va a sentir resignado, según el texto? Una persona cerca a la muerte, ¿cuándo se va a sentir resignado? Resignado, ah, ok, voy a morir, ya está, está bien, me resigno. ¿Cuándo va a sentir resignación? ¿Cuando piensa en todo lo que está dejando por realizar? ¿O cuando piensa en todo lo que ya realizó, en todo lo que ya cumplió? Claro, cuando ya ha logrado todo lo que... Exacto, cuando piensa, ¿no? Todo lo que ya cumplió, todo lo que ya consiguió, todos los propósitos que ya alcanzó. Ahí sí, ¿no? Ahí sí. Exacto, Isela, exacto, y Nicole, bien. Respecto a los argumentos presentados en el texto A, resulta incompatible sostener que la persona inteligente reducida al estado mental de un niño. Chicos, claro, es el fin de todo, ¿no? Incompatible con respecto a el texto A, y que menciona, ¿no? La persona inteligente reducida al estado mental de un niño. A ver, me dicen casita, besito. Vamos a ver qué pasa con la alternativa C. Tal estado a esta persona, ¿a qué persona? A la persona reducida al estado mental de un niño. Tal estado a esta persona le es indiferente. A la persona que se ve reducida al estado mental de un niño. Jóvenes, recordemos. En el texto menciona que una persona adulta, por un daño cerebral, se ve reducida al estado mental de un niño. La gente tiene pena. Claro, pero recuerda que aquí dice incompatible. La gente siente pena por él. Pero él, que se ve reducido al estado mental de un niño de 3 meses, ¿siente pena por él mismo o le es indiferente? ¿Qué dices, Kareli, Stephanie, Janina? Él, la persona. Ah, claro, a él es indiferente. Él tiene 3 meses de edad. Cuerpo de adulto, pero mentalmente tiene 3 meses de edad. La gente siente pena por él, pobrecito, mira, de adulto, ahora se ve como un bebé, como un niño. Pero él, como está en estado mental de un bebé, de un niño, de 3 meses, él es indiferente. Y aquí me piden incompatible, jóvenes. Aquí me solicitan incompatible. Entonces, si me solicitan incompatible aquí, tal estado a esta persona le es indiferente. ¿Es incompatible o compatible? Tal estado a esta persona que se ve reducida al estado mental de un niño. ¿Compatible o incompatible? Compatible, claro, Isela. Compatible, ¿no? Compatible. B, realiza sus actividades de forma autónoma, independiente. Chicos, eso es cierto. Si se ha reducido al estado mental de un niño de 3 meses, ¿va a realizar sus actividades de forma independiente? No, ¿de quién va a necesitar? ¿De quién va a necesitar? De un cuidador, ¿verdad? Va a necesitar de un cuidador. De un custodio. Pero va a necesitar, esa es la idea incompatible. Entonces va a necesitar de un cuidador, va a necesitar de un custodio. Esa es la idea incompatible. Y aquí, ¿qué dice? Que realiza sus actividades de forma autónoma, de forma independiente. No, pues este es incompatible. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me confirman, chicos? ¿Sí? Vamos bien. Me confirman. Si hay dudas, me avisan. Ok. Pasamos a la siguiente pregunta. A partir de los argumentos del texto B, se infiere que algunos logros a los que se hace referencia. Recordemos, en el texto B indica que los logros a los que se hace referencia podrían
hacernos sentir ya dispuestos, resignados a la muerte. ¿Qué dicen, jóvenes? Según el texto, los logros que hemos conseguido, ¿podrían o no podrían hacernos sentir ya resignados? Ok, ya lo logré, ya lo hice, bueno, estoy cerca a la muerte, próximo a la muerte. Sí, ya hice, ya logré, ya conseguí. Sí, ¿no? De acuerdo al texto, por esos logros que se ha conseguido cuando se está próximo a la muerte, ya, esos logros permitirían sentirnos resignados, ¿no? Resignados a la muerte. Nos permite asumir una postura mesurada y resignada. Una postura mesurada y resignada. Bueno, ya lo logré, ya hice todo, o ya hice casi todo lo que me propuse. Me resigno. Ah, ok, alternativa C. Ya, revisamos alternativa C, no hay problema, Stephanie. ¿Qué dice? Al igual que las esperanzas, no pueden sustituir a otros. Ah, ya, esa es una alternativa, ese es un distractor muy evidente. Porque dicen, al igual que los logros a los que se hace referencia, los logros que hemos conseguido, al igual que las esperanzas, no pueden, al igual que las esperanzas, no pueden sustituir a otros. Pero en el texto, jóvenes, en el texto recuerdan que dice que, ok, hice esto, pero me faltó lo otro. Pero ya pues, lo hice. Hice, aquí está en el texto. Aquí está. Nunca logré eso, pero conseguí esto otro. Ya que esto no se incluye en mi vida, puedo morir satisfecho. Ya que esto no se incluye en mi vida, puedo morir satisfecho. Aquí, ¿qué dice el texto? Los logros a los que se hace referencia, al igual que las esperanzas, no pueden sustituir a otros. Pero en el texto dice, uy, no hice esto, pero hice lo otro. Puedo morir tranquilo. Ya que esto no se incluye en mi vida, puedo morir satisfecho porque hice esto. Nunca logré esto, pero hice esto otro. Entonces se sustituye. Ciertos logros pueden sustituir a ciertos propósitos que no hice. Ah, no hice esto, pero hice lo otro. Puedo morir tranquilo. Me faltó hacer esto. Ah, pero conseguí esto otro. Puedo morir tranquilo. ¿Me dejo entender, Stephanie? Entonces, aquí dice, los logros a los que se hace referencia, al igual que las esperanzas no pueden sustituir a otros, sí pueden sustituir a otros. No hice esto, pero hice lo otro. Puedo estar tranquilo. No cumplí esto, pero resulta que hice estas otras actividades, estos otros propósitos. ¿Pueden sustituir? Sí pueden sustituir. No es que no puedan, sí pueden sustituir. La alternativa E. Ok, Stephanie, ¿me dejo entender? ¿Sí? Sí, es una clave trampa. De hecho, es una clave trampa, ¿no? Así nos vamos a cruzar con varias alternativas que, pero a la vez distintas. Ok, me dices Omar, Omar, a ver, revisemos. ¿Implican una satisfacción por haber realizado algo? Ya. Mira, esta alternativa también, o sea, parece que podría ser, porque cuando yo la leí también, estaba entre al principio, al inicio, ya hace un tiempo, cuando leí esta pregunta, me resultó confuso entre la alternativa B y la alternativa E. Me resultó confuso entre la alternativa B y la alternativa E. Implican una satisfacción por haber evitado realizar algo. A partir de los argumentos del texto B, se infiere que algunos de los logros a los que se hace referencia implican una satisfacción por haber evitado realizar algo. Nunca logré esto, pero conseguí esto otro. Podríamos pensar también de la forma, ya que esto no se incluye en mi vida, puedo morir satisfecho. En otras palabras, implican una satisfacción por haber evitado realizar algo. Pero esa idea prácticamente está aquí. Esa idea prácticamente ya se entiende. Algunos logros podrían sobresalir como sustitutos del resto. Algunos logros podrían sobresalir como sustitutos del resto. Implican una satisfacción por haber evitado realizar algo. Algunos logros implican sustitutos de otros. Prácticamente ya está ahí. Y aquí la pregunta me solicita, se infiere que algunos logros hacen referencia a permitirnos asumir con resignación la muerte. Sí, ya tienen respuesta en el numeral 5.
Ah, su al toque. Ya, a ver, veamos, veamos, veamos. Cinco, cinco, cinco. Si en el texto A el rechazo a la muerte no se entendiese como un rechazo a la privación de una persona. Jóvenes, cuando se siente el rechazo a la privación de una persona, ¿qué se demuestra? ¿Alegría o pena? Cuando se siente, cuando se tiene el rechazo a la privación de una persona, ¿qué se siente? ¿Alegría o lástima? Lástima, pena. Y claro, ¿no? Se siente lástima, se siente pena. Pero si es que el rechazo a la muerte no se entiende como rechazo a la privación de una persona, ¿se va a seguir sintiendo lástima? ¿Se va a seguir sintiendo pena? Se siente lástima, se siente pena cuando el rechazo a la muerte se entiende como rechazo a la privación de una persona. Se siente lástima, se siente pena cuando el rechazo a la muerte se entiende como rechazo a la privación de una persona. Pero cuando no, claro, ya no se siente lástima. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Se siente lástima, se siente pena cuando el rechazo a la muerte se entiende como rechazo a la privación de una persona. Pero cuando no está vinculado, cuando no está relacionado, cuando el rechazo a la muerte no está relacionado con el rechazo a la privación de una persona, ¿se va a sentir lástima? ¿Se va a sentir pena? Ya no. ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Ya no. Bueno, si ya no está relacionado el rechazo a la muerte con el rechazo a la privación de una persona, ya no se va a sentir lástima. Ya no se va a sentir pena. Todo lo contrario. Ya no se va a sentir. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta, jóvenes? Entonces, si ya no se siente lástima, si ya no se siente pena, de, a ver, no tendría, claro, ya no tendría sentido considerar miserable, sentir pena por él, por el difunto, ¿no? Ya no tendría sentido sentir pena, sentir tristeza por él, por el difunto. Ya no tendría sentido sentir pena, sentir tristeza por el difunto. Jóvenes, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ah, no, no, de hecho no es lo mismo, pero se interpreta. Por ejemplo, aquí, al decir, no tendría sentido considerar miserable, considerar miserable, considerar desdichado. Míralo, pues, qué desdichado, qué miserable. Qué triste, qué desdichado, qué miserable. A esa persona, a quien se la considera miserable, se le considera desdichado. Pero para sentir, para considerarlo miserable, para considerarlo desdichado, es porque siento lástima, siento pena. ¿Me dejo entender, José? No precisamente como un insulto. Por ejemplo, yo puedo sentir, uy, qué miserable ese hombre, qué desdichado ese hombre. Lo califico así como miserable, como desdichado, porque siento pena. Lo califico así como miserable, desdichado, porque yo siento pena por él, siento lástima. Y tal vez les habrá pasado, jóvenes, tal vez les habrá pasado que están caminando por la calle y de repente ven a una persona en precarias condiciones y, uy, qué desdichado hombre, qué miserable hombre. Lo calificas así, ¿por qué? Porque sientes pena por esa persona, sientes lástima. ¿Me dejo entender, José? ¿Sí? Lo califico como miserable, como desdichado, porque lo califico así, porque siento pena, siento lástima por esa persona. Por eso lo califico así, como desdichado. Stephanie me dice, la sociedad consideraría la muerte una desdicha. ¿Consideraría la muerte como una desdicha o a la persona? O sea, en la alternativa B. La sociedad consideraría la muerte como una desdicha, una desgracia. Pero según el texto, ¿a quién se consideraría como desdicha, como desgracia, como miserable? ¿A quién? ¿A la muerte o al difunto? Según el texto, ¿a quién se consideraría como una desdicha, como una desgracia, como un miserable? Claro, consideraría así al difunto. Por eso, la sociedad consideraría la muerte una desdicha. Pero la sociedad consideraría, la sociedad, recordemos, por ejemplo, en el texto B, la sociedad considera a esa persona que se ve reducida al estado mental de un niño con lástima. Lo ven con lástima, lo ven con pena. Lo ven con lástima, lo ven con pena.
Entonces la sociedad calificaría al fallecido como un desdichado, como un miserable, no a la muerte, sino al fallecido, al fenecido. Recordemos en el texto B. 4 de 5. Ya está bien, José, está bien. Está bien, está bien. 4 de 5. Bien. Recordemos que en el texto B se indica que la sociedad siente pena, siente lástima por la persona que se ve reducida al estado mental de un niño. Entonces la sociedad va a sentir pena, no por la muerte, va a sentir desdicha, no por la muerte, sino por el difunto, por el muerto, por el fallecido. Ok, ¿cuántas correctas, jóvenes? Stephanie, me confirmas si vamos bien. Oxiso es fallecido, fenecido. Oxiso es fallecido, muerto. Oxiso, fallecido, fenecido, muerto. Ok, bien, bien. Pasamos entonces al siguiente texto, texto 2, siendo 10:47 hasta las 10:50. 10:47 hasta las 10:50, 5 de 5, bien. 5 de 5, ah, bien, genial. Estás arrasando con el texto. Estás arrasando con los textos. Entonces, texto 2, 10:47 hasta las 10. Ah, 10:50, digo, 3 minutos nomás le voy a dar. 10:55. 10:55. 10:55, jóvenes. Vamos por las 5 correctas.
Ya está, jóvenes. Ah, ya está. Sí, no, la tierra es plana. A ver. Bien. Dice, hace unos meses, el conocido jugador de la NBA, Shaquille O'Neal, nos sorprendió declarando que él creía que la tierra era plana. Su argumento era tan simple como contundente. Resulta que él había conducido muchas veces a través de Estados Unidos y lo había visto todo llano. Uy, entonces como él había conducido y había visto que todo era plano, por eso decía que la tierra era plana. Ah. Curioso, ¿no? Pero bueno, pero ese era su argumento, ¿no? Como había conducido y lo había visto todo plano, pues afirmaba que la tierra era plana, porque lo había visto todo plano. El método científico se basa en realizar observación, formular una hipótesis, hacer unos experimentos y según el resultado establecer leyes o plantear una nueva hipótesis. Ese es el método científico, el proceso científico. O'Neal hace un amago de utilizar este procedimiento. El problema es que se salta el paso de la experimentación y convierte la hipótesis en ley sin someterla a ninguna prueba. Entonces, jóvenes, O'Neal, ¿hace un uso correcto del procedimiento científico para afirmar que la Tierra es plana? ¿Realmente O'Neal hace un uso correcto del procedimiento científico para afirmar que la Tierra es plana? No, exacto, Yanira. No, pues porque se salta, ¿no es cierto? Se salta, establece leyes, ¿dónde está? Aquí. Se salta el paso de la experimentación y convierte en hipótesis la ley sin someterla a prueba. Se salta el paso de la experimentación y convierte la hipótesis en ley sin comprobarla, sin ninguna prueba. Bien. A veces pensamos que el viaje de Colón fue la demostración más clara de la forma esférica de nuestro planeta, algo que fue confirmado posteriormente por Magallanes y Elcano. Aunque este solo siguió la propuesta de la ruta de las Indias que había dejado escritas el astrónomo italiano Paolo del Paso Toscanelli. Pero si en vez de cruzarse la llanura de Kansas en coche, salieran a la playa en un día despejado, la estrella de la NBA, Shaquille O'Neal, y muchos quienes resuelven que la Tierra es plana, muchos quienes afirman, aseguran que la Tierra es plana, verían que a medida que se aleja un barco, en el horizonte, lo primero que deja de verse es el mar. Lo primero que deja de verse es el casco, mientras que la parte superior se mantiene en el horizonte. Esto no tendría explicación si el mar fuera tan plano como se aparenta, claro. O sea, si el mar fuera tan plano, no tendría el casco, no se escondería la embarcación. Seguiría. Pero como no es plano, poco a poco se va escondiendo. Se va inclinando. Hoy, con un palo y una regla, cualquiera puede parar el coche en la mitad de la llanura de Kansas, el día de solsticio de verano a las 12 y medir la sombra. Si la medida no es cero, la Tierra no es plana, es esférica, como una pelota de baloncesto. La última parte ya es irónica, ¿no? A mí me parece, la última parte me parece irónica. La Tierra no es plana, la Tierra es esférica, como una pelota de baloncesto. Claro, como niño, ¿no? De hecho, como niño, ¿no? Porque lo ves todo plano. De hecho, ¿no? A ver. El esfuerzo de muchos científicos, uno de los mayores desafíos tecnológicos, y todo esto para entregar al Internet, tanto esfuerzo, tanta tecnología, tanto progreso, para entregar el Internet a Billy. ¿Y qué dice Billy? La Tierra es plana, tanta tecnología, tanto esfuerzo tecnológico, tanto progreso, para entregarle a Billy Internet, para que grite, no, la Tierra es plana. A ver, jóvenes, numeral 6, determine el tema central del texto, Parece, ¿no? ¿Cuál es su respuesta? A ver, me indica bebé, dedo.
Bebé, dedo. Vamos a ver cuál es la falencia de la alternativa B. Las opiniones fundadas sobre las opiniones fundadas, pero jóvenes, pregunto. Lo afirmado por O'Neill tiene fundamento, tiene fundamento, tiene sustento. No, ahí dice las opiniones fundadas. Ah, esto quiere decir opiniones fundadas, sustentadas, fundamentadas, argumentadas. Entonces, pero lo indicado, lo afirmado por O'Neill, tiene sustento, tiene fundamento. Más bien hace un uso incorrecto, hace un uso incorrecto de del procedimiento científico. Convierte en ley una hipótesis sin tener pruebas. Ya, ok, José, vamos a revisar. A ver, me indican casita. Ah, la importancia de la certidumbre para la importancia de la certeza para los individuos. Esa sería una idea secundaria, pero no el tema central. Podría considerarse como una inferencia válida para una idea secundaria. A ver, dedito. Y luego revisamos Android, ya. Luego revisamos Android. Dedito. Las consecuencias perniciosas. Las consecuencias perniciosas, perjudiciales. Las consecuencias perniciosas, perjudiciales del escepticismo, de la duda. Las consecuencias perniciosas, perjudiciales del escepticismo. Recordemos que aquí el tema del texto en sí es la forma de la Tierra. La forma de la Tierra. Esa forma de la Tierra prácticamente se pone en relevancia esa opinión de tantos terraplanistas. La creencia en la pseudociencia. ¿Qué quiere decir pseudociencia? Que es una ciencia falsa. Es una ciencia falsa de los terraplanistas. Todo el texto trata sobre la forma de la Tierra, pero poniendo en relevancia la creencia de aquellos que creen, valga la redundancia, la creencia que aquellos que creen, piensan que la Tierra es plana, la pseudociencia de los terraplanistas. Android. Jóvenes, amago, ¿por qué amago? ¿Por qué O'Neill hace un amago al utilizar el procedimiento científico? ¿Por qué O'Neill hace un amago al utilizar el procedimiento científico? ¿Por qué? ¿Utiliza correctamente el procedimiento científico? Claro, error. No utiliza correctamente el procedimiento científico. Convierte en ley la hipótesis que no ha sido probada, que no tiene pruebas para corroborar esa hipótesis. Entonces hace un uso incorrecto. Hace un uso incorrecto, erróneo, equivocado. Claro, le faltó, pues le faltó, ¿no? Y convierte en ley una hipótesis que no tiene pruebas. Es incompatible con el desarrollo del texto. Incompatible, incompatible. Acerca del razonamiento realizado por el famoso basquetbolista. Razonamiento realizado por el famoso basquetbolista. Afirmar que incompatible, chicos, incompatible. A ver, ¿ya tienen respuesta? Que sea incompatible, que sea incompatible. Puede ser incompatible por contradicción o puede ser incompatible por tergiversación, porque o contradice o porque altera la información. Porque o contradice o altera. A ver, bebé, avión. No, vamos a revisar, vamos a revisar. Recuerda que pide incompatible. A ver, revisamos la alternativa A. Con respecto al razonamiento hecho por el basquetbolista Shaquille O'Neal. A ver. Se enmarca en un procedimiento simple y muy diferente al trabajo. Chicos, eso es cierto. El razonamiento de O'Neal es un procedimiento simple. Él estuvo manejando por la llanura de Kansas y como lo vio todo plano, dijo que la Tierra era plana. Su argumento es simple. Su argumento sí es simple y no se basa en la teoría científica, en el procedimiento científico. Eso es cierto. ¿Me dejo entender, jóvenes? Claro, eso es verdadero, exacto, David, eso es verdadero. La alternativa es verdadera. Porque
se sustenta en un argumento simple. Estuvo manejada por la llanura de Kansas, lo vio todo plano, pues la Tierra es plana. Y no se sustentó en el procedimiento científico, en la teoría científica. Es compatible, y me piden incompatible. A ver, B, condujo a que el Shaquille O'Neal, planteó una propuesta superada hace muchos siglos atrás por los griegos. Condujo a que Shaquille O'Neal, planteó una propuesta. ¿Qué propuesta? La Tierra es plana. Ahora, esa idea, ese planteamiento de que la Tierra es plana fue superada hace muchos siglos por los griegos. Y sí, se menciona en el texto. Se menciona en el texto. Aquí, ¿dónde está? Y muchos quienes... Aquí. A veces pensamos que el viaje de Colón fue la demostración más clara de la forma esférica, algo confirmado por Magallanes y Elcano, aunque este solo siguió la propuesta de la ruta de las Indias. Pero si en vez de cruzar Kansas salieran a la playa un día de verano... Uy, ya lo perdí. Aquí está. Esto no tendría explicación si el mar fuera tan plano como aparenta, pero sí que la tiene si el mar fuera una esfera. Los griegos lo sabían. Los griegos sabían que la Tierra era esférica. Por tanto, O'Neill planteó una propuesta que ya había sido superada por los griegos, porque los griegos sabían que la Tierra era esférica. O'Neill afirma que la Tierra es plana, pero esa idea, esa propuesta, esa afirmación, los griegos ya la habían superado porque sabían que la Tierra era esférica. Entonces, alternativa B, ¿compatible o incompatible? Alternativa B, ¿compatible o incompatible? Claro, es verdad, es alternativa verdadera, proposición verdadera. A ver, ¿qué dice C? Constituye una prueba evidente. Ya, el razonamiento, fíjate que dice aquí, el razonamiento realizado por el famoso basquetbolista. El razonamiento realizado por el famoso basquetbolista constituye una prueba evidente de la ciencia. ¿Ah? El razonamiento de Shaquille O'Neal es una prueba evidente de la ciencia. De plano, el razonamiento de O'Neal, que dice que como lo había visto todo plano, la Tierra es plana y no hizo un uso correcto del procedimiento científico. Podemos indicar que el razonamiento de Shaquille O'Neal es una prueba evidente de que la ciencia, ciencia estándar, puede incurrir en un grave error de que la ciencia. Entonces está considerando el razonamiento de O'Neal como una ciencia o como un procedimiento científico. Yo le creo. Pero tú sabes que es según el texto, chicos. Bien, jóvenes, entonces alternativa C, ¿es compatible o incompatible? ¿Compatible o incompatible? Sí, a ver. ¿Compatible o incompatible? Imagínate. Chicos, alternativa C, ¿compatible o incompatible? Ya, el toque, no se distraigan. Están distrayéndose muy rápido. Incompatible, porque el razonamiento de O'Neill no es prueba de que la ciencia puede incurrir en un error. Prácticamente se está considerando que el razonamiento de O'Neill es una ciencia. Y no es cierto, pues el razonamiento de O'Neill no es una ciencia. O no es ciencia. Incompatible. ¿Me dejo entender, jóvenes? Pasamos al siguiente numeral, ¿sí? Me avisan. Pasamos al siguiente numeral, chicos. Sí. Pasamos al siguiente numeral. Ok. Respecto del sorprendente avance tecnológico y sus consecuencias planteadas en la caricatura, o sea, solo trabajo con la caricatura, nada más. Veamos otra vez la caricatura. El esfuerzo de muchos científicos, uno de los mayores desafíos tecnológicos, todo para entregarle internet a Billy, tanto esfuerzo, tanto progreso tecnológico, para que Billy diga, la Tierra es plana. Grabándose con el celular. ¿Qué da a entender ello? Que el progreso tecnológico
el progreso tecnológico y sus implicancias planteados y sus implicancias planteadas en la caricatura, ese progreso tecnológico. Jóvenes, ese progreso tecnológico ha evidenciado, ese progreso tecnológico ha evidenciado consecuencias positivas o consecuencias también negativas en algunas personas. Consecuencias también negativas, como en el caso de Billy, que afirma una idea que ya ha sido refutada hace años, que afirma una idea tan vieja, tan añeja, que ha sido ya refutada hace años, que afirma una idea tan vieja, tan añeja, que ya ha sido refutada hace años. A ver, enano, es paradójico, es contrario, ¿ya? Que ese desarrollo, ese avance tecnológico se vincule con un error perceptual, como lo ven todo plano, la Tierra es plana, un error perceptual tan viejo, tan añejo. Ah, claro, esta alternativa sí incluye tanto el gráfico que se menciona, tanto el avance tecnológico como las implicancias que presenta. Y es paradójico que ese avance tecnológico, que todo ese avance tecnológico se vincule con un error perceptual tan viejo, tan añejo, que es más, ya ha sido superado ese error perceptual. Enano. No, es enanito. A ver, indicar un dedito. Veamos qué pasa con la alternativa D. Aún hay evidencias fidedignas que sustentan, fidedignas, verdaderas, certeras, por el gráfico, por la caricatura. Podemos indicar que hay evidencias fidedignas, certeras, verdaderas, válidas, que sustentan, que justifican el terraplanismo. Ya se dieron cuenta, ¿no? El gráfico no indica, más bien, tanto desarrollo para que, a pesar de ese desarrollo, sigan indicando esa idea tan añeja, tan vieja, ¿no? 10. De acuerdo con el sentido de la caricatura, si alguien creyera todo lo que escribe en Internet, de acuerdo con la caricatura, si alguien creyera todo lo que está en Internet, ¿cuál es su respuesta? Claro, pues incurriría en tremendo error. Baby. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Si tienen otra alternativa, me avisan. ¿Dudas hasta aquí? 4 de 5, ya. Diez B. 4 de 5, 3 de 5. Bien. Jóvenes, ¿pasamos al texto 3 o ya se cansaron? Go, vamos con el texto 3, ok. 10:11. Ya, 10:11 hasta las 10:19. Oh, genial, José, ¿ves? Vamos mejorando. Hasta las 11:19. Revisa bien, evalúa bien y vamos por las 5 correctas.
jóvenes, ¿sí? A ver, ya hay dos puntos. No, José, ¿cómo vas a comer? No, si ustedes tienen que... Tampoco no se desvelen tanto, chicos. Tampoco no se desvelen tanto. De nada vale estar esforzándose tanto si al final no cumplen sus horas de sueño y les va a perjudicar su salud. Cuando no se descuiden. Porque el sueño también es parte, el sueño es parte. Y si no dormimos nuestro tiempo suficiente, seis horas está bien. A ver, chicos, ya, nos concentramos al toque. Nos concentramos. Numeral 11, al toque, chicos, al toque para terminar. Numeral 11. Yanela, ¿qué acabo de leer, Yanela? A ver, 11. ¿Enanito? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Ya, bien. Sí, genial. Ah, ok, Anel. 12, está bien, 11 enano, 12. Beso, bien, vamos bien, 12, beso. 13, en relación con el estudio publicado en Nature, resulta incompatible afirmar que... Chicos, 13, ahora el 13. 13. Bien, David. Probó que los seres humanos modifican peligrosamente un gen específico. Probó en las moscas de la fruta. Y si más no me equivoco, fue en dos genes, no en un gen. Claro, probó en las moscas de la fruta y, si mal no me equivoco, fueron en dos genes, no en un gen. Enano. A partir de lo sostenido en el texto A, sobre el estado de ánimo, se infiere que, se colige que, se infiere que, una persona con cáncer. Claro, afrontaría mejor la enfermedad con un tratamiento psicológico, ¿no? Puede paliar, disminuir su mal si recibe un tratamiento psicológico, pero desde el aspecto emocional, claro está, desde el aspecto emocional, ¿bien? Y 15, bien, claro. La relación causal entre estrés y cáncer carecería de evidencia. Ya no habría evidencia. ¿Cuántas correctas, jóvenes? ¿Cuántas correctas? Bien, 5 de 5. 5 de 5 para terminar contento, feliz. Bien, chicos, ahora sí me despido, ya. Quedan 5 minutos de recreo. Pueden ir a jugar.